nuevamente al canal. Hoy nos toca un videito bastante entretenido y son tres ideas para envolver los regalitos de Navidad. Es para darle ese toque personal, para que no sea igual a los otros regalos, porque siempre envolvemos con el típico papel de regalo que compramos en las tiendas, en la papelería o en la calle que están vendiendo. Entonces le queremos dar un toque ya personalizado y un toque diferente a nuestros regalos para que sean únicos y llamativos. Si ustedes quieren saber cuáles fueron mis tres propuestas para envolver estos regalos, quédense viendo el video, pero antes no olvides suscribirte al canal en el botoncito rojo de aquí abajo donde dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, comencemos. Bueno chicas, vamos a comenzar. Yo voy a estar utilizando estas tres cajitas ya que adentro voy a colocar los regalos y voy a utilizar para forrar las cajitas el papel craft. Es un papel café que es muy barato y nos quedarían así nuestras cajitas. Y como ustedes pueden ver, esta es la primera idea que traigo para envolver nuestros regalos y darle un toque bastante chic y bastante bonito. Vamos a estar utilizando cinta dorada, dos estrellas de cartulina blanca y cinta roja. Las estrellas, como ustedes pueden ver, yo hice dos de cartulina blanca, pero una la pinté de color dorado. Ahora, con este stick la voy a estar aplicando pegamento al centro de la estrella blanca y voy a pegar por encima la estrella dorada. Yo en este caso la pinté con esmalte dorado porque no tenía pintura dorada. Y quedaría algo así, es súper fácil y económico de realizar y se ve bastante bonito. Ahora, chicas, voy a estar colocando la cinta roja, como ustedes pueden ver. Esta la utilicé de un pedacito de tela que yo tenía y me vino súper bien. Voy a aplicar pegamento para pegar y lo vamos a pegar atrás que quede bien pegadito y quedaría algo así. Ahora chicas, voy a estar utilizando la cinta dorada y vamos a hacer exactamente lo mismo. La vamos a pegar al medio de la cinta roja y vamos a pegar hacia atrás, como ustedes pueden ver. La verdad chicas, me gusta mucho esta idea. Y para darle ya un toque, voy a pegar la estrella. Quiero que se vea bastante sencillo, pero bastante bonito y diferente a la hora de entregar el regalo. De verdad, a mí me gusta muchísimo y quedaría algo así, bastante sencillo, pero bonito con los colores de fiesta de esta Navidad. Para la segunda idea, chicas, como ustedes pueden ver, es algo bastante sencillo, pero seguimos con el dorado y lo que vamos a estar necesitando es obviamente nuestra cajita donde vamos a meter el regalo. Voy a estar utilizando arbolitos blancos hechos de cartulina y cinta dorada. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Vamos a pegar la cinta más abajito de al principio. Bueno, ahí ustedes me entienden y la vamos a estar pegando para que dé la vuelta a toda la caja. La verdad me gustó mucho este también porque es como súper sencillo, pero le da ese toque dorado de la cinta y los arbolitos blancos, la verdad no sé, me encanta. Vamos a recortar el exceso y ahora chicas vamos a estar pegando los arbolitos blancos. Acuérdense que yo lo hice de cartulina, también lo pueden hacer de hoja de blog. Y estos arbolitos los voy a estar pegando por las cuatro caras de la caja. Todo depende cuántas caras tengan su caja, hagan los arbolitos. Y nos quedaría chicas algo así, súper sencillo, fácil de realizar y no sé, me encanta. Yo arriba en la tapita le pegué una estrella, lo mismo que hice al principio, dos estrellas blancas y una la pinté de color rojo y la otra es blanca. Para la última idea, pero no menos importante, tenemos esta maravillosa idea. No sé, a mí me encantó, yo creo que de las tres es la que más me gustó. Voy a estar utilizando nuevamente la cinta dorada y la voy a estar aplicando en una de las esquinas, pero sin llegar al medio de la caja. Ustedes pueden ver que se explica bastante bien. Voy a estar utilizando las mismas estrellas que hice al principio, dos doradas y una roja. Voy a pegar la dorada en la parte de abajo, la roja en la parte de al medio y la dorada en la parte de arriba, para que vean que queda bastante bonito. No sé, a mí me gustó muchísimo esta idea porque son súper fáciles y bastante bonitas para envolver nuestros regalos. Espero de verdad que les haya gustado y que les sirvan las ideas. Ahí se me quedó pegada en la mano, pero no importa, lo volvemos a pegar y quedaría, chicas, algo así bastante bonito para esta Navidad. Bueno chicas, como ustedes pudieron ver, este fue el videito de hoy. Como ustedes también vieron,
Son tres ideas bastante fáciles para poder envolver nuestros regalos, para darle ese toque personalizado. Creo que es bastante bonito. Y a la persona que tú se lo vas a regalar, yo creo que va a valorar mucho ese detalle de decir, wow, le puso dedicación a envolver los regalos, le puso su toque, algo personalizado. Y va a ser muy diferente a los otros regalos que ya están envueltos con ese típico papel navideño que todas tenemos en casa o que compramos cuando vamos a comprar los regalitos de Navidad. Creo que es una muy buena idea envolver tus regalos, pero haciéndolo tú mismo, dándole un diseño diferente y más entretenido. Así que si a ti te gustó este video, no olvides suscribirte al canal. En el botoncito rojo de aquí abajo, no dice suscribirse. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan todos y todas. Bye, bye.